Hola, muy buenas a todos, soy JomatatalGor y os traigo un nuevo capítulo de la campaña del Hearts of Iron 3 jugando con Francia. Bien, en el anterior capítulo, por culpa de que yo, maldito de mí, estuve toqueteando, por así decirlo, con los malditos suministros. Para ahorrar hice. Y bueno, por culpa de eso, pues tuvimos una serie. Sí, los típicos ataques aquí en medio chorras. Sí, yo lo veo. Hostia, la das Reich. Su puta madre. Bueno, el caso. Por culpa de toquetear, bueno, pues tuvimos una serie de cosas que hicieron que al final tuviéramos que realizar diversos contraataques para recuperar Arlón. Y bueno. qué grande, tío, qué grande. Por andar toqueteando con los suministros, bueno, pues tuvimos que realizar diversos contraataques para recuperar a Arlor. Y bueno, debido a esos contraataques, por alguna extraña razón, no cancelé lo que es la orden de movimiento de una división que estaba aquí en Cantelón. Y claro, pues ahora estamos un poco lo que se dice la mierda, ¿no? Pero bueno, oye, al menos ya me cago en tu puta madre. No paran de llegar nuevas unidades, tío. No paran de llegar nuevas, tío. Y esto a la larga nos va a joder. La de Dios. La de Dios, tete, la de Dios. Ea, pa' allá. Joder. Lo mismo te digo, puta. La de su puta madre. Lo que tengo que... Oh, la de tu madre, tío. La de tu madre. Me gusta esa. Ante todo me gustó. Esa me gustó, la de Dios. Bueno, me gustaría saber una cosa y es la cantidad de tropas que tienen en esta región. Porque me está dando lo que se dice un poco de miedo. Me gustaría saberlo. Vale, tienen 5 divisiones. ¡Oh, por fin! ¡Joder! Ya era puta hora. Ya era hora. ¡Ay, por fin! Vamos a liberar Luxemburgo. Tiene bastante capacidad industrial, lo cual, bueno, pues tampoco, bueno, sí, hay bastante diferencia, bueno, tampoco pasa nada, la verdad es que me la sopla un poco, y bueno, Luxemburgo no va que a la larga seamos más poderosos, somos un país bastante tirando a mediocre, como todos sabemos, ¿no? Y bueno. Vamos a intentar a ver aquí si podemos lanzar ellos un ataque. A ver si podemos al menos hacer huir a esta unidad. Me gustaría, francamente. Vamos a ver. Vamos a atacar por aquí. Nos podemos hacer eso, como ya dije. Mejor paramos, que todavía la vamos a liar, que todavía la vamos a liar. Que todavía la vamos a liar. Todavía la vamos a liar. Solo digo eso. Solo digo eso. Muy bien. Ya tenemos a muchísimas divisiones ya listas para la invasión. Y de hecho yo creo que podríamos lanzar ya el ataque. Pero necesitamos una base unas bases desde las cuales realizar la invasión, francamente. Y yo creo. Este tiene. Y esas bases van a ser tanto Cerdeña como Córcega. Las dos. Lástima que aquí no tengan ningún punto de victoria. Es una lástima, francamente. Sería interesante.
Bueno, pues vamos a invadir lo que sería Córcega y Cerdeña, las dos cosas a la vez. Venga, Tete, ya para adelante. Vamos a ver. Venga, Tete, venga. Tete. Mira, tú vete. Luego. Tú aquí. Y luego tú aquí. No, miento, miento, miento. Tú te quedas ahí de momento. Vamos a ver. Un segundo que llaman. Bueno, perdón por la interrupción. Bueno, vamos a seguir aquí con el desembarco. Y bueno, bien. Bien, por fin perdieron algo los hijos de puta. Por favor, que vamos. Es que... ¡buah! ¡Qué rayada me pegué los otros días! Es que no lo sabéis. Es que no lo sabéis. Vale, aquí ya hay varias divisiones ya. Vale. Vale, desembarca ahí. Ya, por favor. No, en realidad perdieron. Pero bueno. Vale. Me parece correcto. Desembarco. Bien. Vale, perfecto. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla ya un posible ataque. ¿Qué dices? ¿No tienen aquí? Vale, pues acaso aquí les vamos a cortar la retirada. O también ayuda la experiencia, ¿no? El bombardeo de la costa. ¡Tete! Hostia, no, no te rayes, no te rayes, no te rayes. Ataca aquí. Bueno, vamos a continuar. Después de varios minutos. Tiene interrupción. Es una expresión. Es una expresión de Asturias. Digamos que sí. Porque encima es cierto, digamos que sí. Francamente, vamos a apoyar por aquí. Y mi Kegen 10, por el que me acaba de rayar de una manera bastante importante. Bastoñe. Vamos a llevar todas estas tropas hacia aquí. Pero cagando hostias encima. Cagando hostias y cagando leches. Y por aquí ya disponemos, por así decirlo, un cerco completo. Ya os digo que no sé por qué cojones. Me parece como que hay varias divisiones, más de una.
Pero sin embargo, al parecer solamente hay esa. No sé por qué. Te voy a tirar aquí. Eso ya te respondo luego. Joder, la gran puta. Me cago en 10, chaval. Tira para allá, tira para allá. Pero pare, no pare, joder. Pare. No pares, no pares, no pares. No, tete, no. No, tete. No. Cago en Dios, tira para adelante. A ver si los podemos parar. Venga, tete. Traslado estratégico. Tete. Venga, tete. Venga, solo un poco. Cojones, ¿cómo me pueden atacar? ¿Quién me estaba atacando? Vale. Tira para acá. Vale, ya tenemos asegurada. ¡Epa! Ya decía yo. Ya decía yo. Vale, pues tú quédate ahí tranquilamente. Y bueno, no pasa nada porque en principio tenemos suministros para unos cuantos días. Así que tampoco pasa nada. Muy bien, vamos a ver. A ver, a Jacio llegarías en pues, unos cuantos días. Y francamente no me gusta que tardes unos cuantos días. Quiero que tardes muy poco. No, que sí, campeón. Tú sigue. Tú sigue así, campeón. Y muy bien, creo que así mismo vamos a meter aquí. Para invadir, bueno, pues lo que sería. Ya pues... No, todo queda aquí. Vamos a usar estas dos divisiones para invadir Córcega. Bueno, a ver, tetes. Aquí. Y luego. Dos. Opa. Perfectísimo. Ya tenemos más tropas, más unidades disponibles. Bueno, ahora no, pero pronto tendremos muchas más disponibles. Vamos a subir. Opa, un segundito, vamos a meter aquí la prioridad en habilidades. Y bueno, yo creo que, a ver. Ah, vale, perfecto. Este está guapísimo. Muy bien. Vamos a continuar ante todo. No hay que parar. Vamos a ver. Uf, suministros ya. Suministros ya desde Tolón a Jacio. Cuentas. ¿Cómo es que no me aparece Jacio? No rayes. Cierto, todavía. Bien, ¿y yo qué iba a hacer? ¿Yo qué cojones iba a hacer? Ah, sí, bueno, ya que tenemos aquí de paso, vamos a mandar todas estas unidades aquí a participar en la invasión, que sería muy buena idea. A ver, vamos a crear un convoy de suministros, ¿vale? Desde Marsella. ¿Por qué cojones no me aparece a Jacio? No tiene sentido.
Vale, tú vas a llegar pues en unas horas, básicamente. Vale, estamos a punto de destruir a unas cuantas divisiones italianas. Y eso me gusta. Me gusta bastante. Así decirlo. Me gusta. No quieres, ¿eh? No quieres morir. Bueno, pues ahora vas a morir. Y bien, además, sin compasión. Lo importante es meter aquí. Venga, hombre, moríos ya. Oh. Venga, va, tete, ya tú sabes. ¿Qué cosas tenía? Empezamos a tener los primeros problemas de abastecimiento en estas regiones. Así que me gustaría tener ya ese puerto, hombre. No, tío. Me confundí, tete. Marsella. Ajaccio. Y bueno, también de Marsella a Olbia. Nos vendrá muy bien. Ya, para allá, tete. Empieza a cundir el desabastecimiento, pero bueno. Oh, 21.000 tropas a pastar. Tú vas a llegar enseguida. Vale, aquí tienen guarnición, vale. Están apostando muchísimas divisiones aquí para defender lo que son, pues, todo. Para defender Italia, los puertos. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con ellos, porque obviamente son muy peligrosos. Vale. Apostamos lo que es una gran fuerza. Aquí, y bueno, ya tenemos ese corredor, por así decirlo. Y bueno, vamos a meter. Vale, vamos aquí. Necesitas 21 de recursos humanos, ¿qué dices, Tete? Vale, tú vas a llegar enseguidita. Llega, hombre. Pues ya está. Vaya, vale, tenemos aquí suministros suficientes. Y bueno, yo creo que podemos ir empezando a ir trasladando las tropas, ¿no? Bueno, vamos a mandar estas unidades a.
Igual iría bien en la construcción de más. Claro, no tengo recursos humanos para nada. Para un mísero transporte. Tú vete aquí y tú te vas a ir aquí. Mira, tú, de hecho, te vas a ir aquí. Pero tú, aquí. Vamos a meterlo aquí en el cuartel general de la invasión de Italia. Vale, en cuanto a ti, las unidades más pesadas, por así decirlo, van a irse. Y bueno, tras esta última interrupción, creo que ya va siendo hora que. Y bueno, espero que os haya gustado. ¿Para qué cuentas? Brujas. Ah, coño, nos están atacando. Bueno, creo que ya va siendo hora de cerrar. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, suscribiros y hasta luego. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.